Hola, ¿cómo están a todo el público? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a mostrar, hoy vamos a platicar sobre la rosca de Reyes Magos y su origen. Quédate aquí en este DVD completo. Aquí Benny les presenta la siguiente información. Vamos a hablar sobre la rosca de los Reyes Magos y su origen principalmente. Quédate aquí en este video porque se va a poner súper interesante. Amigos espectadores que están en casita, mi gran saludo que reciben de parte de mí. De diferentes partes de la República Mexicana les mando un cordial saludo a toda esa gente que está suscrito en el canal Benny y las Maravillas. Comenzamos hablando sobre este tema muy interesante. Vamos a platicar sobre los Reyes Magos, sobre la rosca de Reyes Magos, el pan que damos todo de los 6 del 6 de enero. Bueno, quédate aquí en este video y se pone súper chido, súper bien. Comenzamos hablando sobre este tema, el significado y el origen de los reyes, ¿no? La rosca de reyes, y comenzamos con este video. Hoy presentamos la rosca de reyes y su origen te contaremos esta gran historia. La rosca de reyes tiene tras sí una bella historia de fe y sacrificio de tres hombres que siguieron una estrella luminosa hasta Belén para adorar al niño Dios. Tradición que tiene su comienzo en la Edad Media y llegó a México durante el virreinato. De acuerdo con el Museo Arte Popular MAP, la Iglesia Católica celebra la Epifanía, vocablo griego que significa manifestación, aparición, para recordar la revelación de Jesús ante los Reyes Magos o Santos Reyes. La historia cuenta que en Persia salieron los tres Reyes Magos para ir a adorar al niño Jesús, y según la tradición en México, son ellos quien traen los regalos a los niños, como alguna vez lo hicieron con el niño Jesús al llevarle tres dones e incluyen oro, incienso y mirra. Es así que hoy en día, en la madrugada del 6 de enero, los niños reciben regalos de los reyes que le dejaron en sus casas y en representación de obsequios de los Reyes Magos le llevaron al niño Jesús. Según un códice de la Biblioteca de París, durante los siglos, estos magos se llevaban a Melchor representando por un hombre anciano de barbas blancas, Gaspar con apariencia de un joven rubio y Baltasar de tez negra y barbas onduladas. La diversidad de razas de los magos hace alusión a la gama de los pueblos existentes en el mundo, quien en signo de adoración llevaron oro, regalo y digno de reyes, y si incienso indispensable para la adoración de los dioses, y mirra, símbolo de la mortalidad del Mesías. Este concepto explica la asignación del caballo, el camello y el elefante como transporte. Regalos de los Reyes Magos. En México, los Reyes Magos fueron conocidos por los misioneros católicos, quienes difundieron del siglo de los siglos el episodio protagonizado por estos sabios que introdujeron más tarde el hábito de dar obsequios a los pequeños, como lo hicieron los Reyes Magos o los magos con Jesús. La tradición mexicana que se opone en el denominado ciclo Guadalupe Reyes, 12 de diciembre, 6 de enero, permanece así en algunos hogares de los niños. Siguen dejando sus zapatos cerca del árbol de Navidad, esperándose en encontrar un obsequio deseado al amanecer del Día de Reyes. La costumbre de a partir de la rosca de reyes se origina en la Edad Media en Francia, que cristianizó la costumbre pagana de elegir un rey de las fiestas, inspirando en la Ecclesiastes. Entonces se escondían una haba en una rosca de pan dulce adorada con dulce, con azúcar y frutas. La rosca simboliza el pasaje bíblico entre de acuerdo con los Reyes Magos con el niño Dios, y se le conoce como Epifanía. Su forma ovalada o circular, relatan, tiene que ver con el círculo infinito del amor de Dios, ya que no tiene ni principio ni fin.
También invoca los corazones de los reyes magos, cuya fruta de múltiples colorados, colorines, colorados o colores, simboliza un mensaje de paz y de amor y de esperanza. Espero que les haya gustado este relato muy interesante, el origen de los reyes magos y el origen de la rosca de reyes magos. Y nos vemos en el siguiente video con más videos interesantes. Aquí Benny se divierte, les da esta información y nos vemos en el siguiente video.